Si me lo preguntas, yo tampoco estuve libre de aquellos pensamientos negativos, de aquel papel de la caja cuadrada que me limitaba muchas veces a poder tomar una decisión sobre algo. Muy pocas veces yo era arriesgado para tomar una decisión o para realizar algo. O si lo hacía, lo hacía quizás de una manera demasiado abrupta que terminaba lastimando y afectando a otras personas e incluso a mis propios proyectos. ¿Qué fue necesario que tome en cuenta quien te habla para que pueda cambiar la visión y darse cuenta que cada una de las actividades que realizamos es una oportunidad perfecta de ayudar a otros? Simplemente cambié la visión de no pensar solamente en mí, sino pensar en ayudar también a los demás. ¿Cómo lo hice? Ok. Me di cuenta de los talentos y las capacidades con las cuales yo fui traído hacia este mundo. En el caso particular mío, yo creo que Dios me dio muchas capacidades y muchos talentos por los cuales poder ayudar a otras personas. Cuando dejé de pensar de que esos talentos solamente tenía que ser un beneficio personal para mí, comencé a darme cuenta que podía ayudar a otros a transformar su vida, a cambiar su forma de mirar las cosas. Y eso me ha ayudado a poder dejar a un lado esos excesivos pensamientos negativos, esos excesivos pensamientos encajonados de las cosas tienen que ser por aquí porque todos lo hicieron y así tú también lo tienes que hacer. No. Cambiar esa manera de pensar me permite ahora a mí poder experimentar y aplicar mis propias experiencias para en base de ello poder encontrar mis resultados y poder ayudar a otros. Es muy fácil de hacer. Simplemente se trata de despojarnos del yo, dejar a un lado lo que nosotros creemos es la verdad, creer que nosotros tenemos la razón y que simplemente al final nos terminarán estrellando de una manera bastante fea. Así que analiza y escribe. ¿Cuáles son aquellas capacidades, aquellos talentos, aquellos dones, aquellas joyas, como yo las llamo, con las cuales tú viniste equipado a este mundo? Apúntalas en un papel, apúntalas y cada vez que tú te sientas tentado a molestarte, enojarte o pensar que no eres bueno para nada o que simplemente no necesitas por qué preocuparte de los demás, revisa esa lista y date cuenta de la transformación y el bienestar que puedes ofrecer a otros. Para más contenidos, te invito a que sigas todos mis canales en las redes sociales y que me acompañes en el próximo video.